Hey, hola a todos, yo soy Dani, bienvenidos otra vez a mi canal. Para hacer este maquillaje lo primero que vamos a necesitar es hacer el prostético, así que para eso estoy utilizando un molde con mi cara y voy a empezar trazando con lápiz las figuras que quiero hacer. Posteriormente las estaré haciendo con plastilina y para el diseño que voy a hacer estoy tratando de que quede lo más simétrico posible. Ahora con mucho cuidado voy a quitar los diseños para que no se modifiquen y voy a poner una capa de plastilina en toda la parte donde va a ir mi proceso. Ahora voy a empezar a pegar cada uno de los diseños a la plastilina. Y pues trato de que queden lo más lisos posibles. Es muy importante mezclar la plastilina de los objetos que ya hicimos con la de la plastilina de base, porque si no lo juntamos bien a la hora de poner el látex va a ser un problema porque se va a empezar a romper y obviamente no queremos que se rompa. Ahora voy a ponerle a todo alcohol isopropílico. Y esto me va a ayudar a difuminar un poco todas estas líneas y cosas rugosas que se ven. Así es más o menos como queda ya terminado. Ahora voy a empezar a hacer las orejas. Este paso no es realmente muy necesario porque ya venden las orejas hechas. Pero donde vivo pues se tardan un poco en mandarlas y además son caras. Entonces prefería hacerlas, era mucho más rápido y más barato. Así que como ven saqué un molde de más o menos cómo quería que quedaran las orejas, pero de todas formas estaba todo el tiempo midiendo la plastilina con mi oreja. Cuando acabé de moldear la forma que quería, empecé a alisarla un poco con ayuda de unos stickers. Los stickers son bastante prácticos, los pueden encontrar en cualquier tienda como de arte y así. Ahora voy a poner las capas de látex y lo estoy haciendo con pedazos de hule espuma, que viene siendo casi lo mismo que comprar una esponja en tiendas de manualidades, pero pues era igual lo que tenía a la mano, así que decidí usarlo. Así que asegúrense de poner capas delgadas. Yo puse aproximadamente 11 capas, hay que dejar que se seque cada capa antes de poner la siguiente. Ah, y otra cosa, asegúrate que no sea una esponja a la que quieras mucho o la cosa que te guste mucho, porque después de que se seque con el látex se va a echar a perder, ya no va a servir. Así que también por eso no se recomienda usar como pinceles porque pues se secan y se echan a perder. Y bueno, ya que tenemos nuestras 11 capas voy a empezar a poner un poco de talco o también pueden usar polvo translúcido para quitar el prostético. Se hace así porque si no el látex se puede como pegar entre sí, entonces es muy importante poner polvo ya sea afuera de donde, o sea, fuera del prostético y también por la parte de adentro. Y ahora con muchísimo cuidado voy a quitar la parte de la frente. Este fue la verdad el que más trabajo me costó, pero al final así queda. Después voy a rellenar con algodón toda la parte en la que hicimos los diseños y esto es para que no quede como todo flojo, sino que sí tenga una forma. Y bueno, ya vamos a empezar con la parte de maquillaje y primero voy a usar un balanceador de pH para preparar mi piel. Después me voy a poner un poco de pegamento, estoy usando el pegamento que se llama Spirit Gum. Y en realidad es muy poquito lo que tienes que poner y tienes que ponerte en la piel y en el prostético.
Mientras espero a que haga efecto, voy a ponerme un poco de crema y un poco de primer también. Después de 2 minutos ya está listo el pegamento, pero primero me voy a poner un poco de vaselina en mis cejas para que no se pegue y no me arranque los pelos. Ahora voy a tomar el látex otra vez y vamos a hacer que los bordes desaparezcan. Así que solo voy a poner látex en los bordes, tanto de la frente como las orejas. A las orejas no les voy a poner tanta atención como la cara, porque en realidad las voy a cubrir con mi cabello. Y pues siempre teniendo cuidado de que no nos caiga látex en los ojos o de que no lo pongamos demasiado cerca. Si quieren, para este paso también podrían usar pegamento para pestañas, que en sí es muy parecido al látex, solo que pues está diseñado para los ojos. Después voy a hacer mi nariz más grande y tosca, así que voy a utilizar para esto cera para nariz y cejas. Esta cera también sirve para hacer heridas como de bala y así. Y ya que apliqué toda la cera que necesito, como es bastante pegajosa, necesito utilizar un poco de vaselina para darle mejor la forma. Cuando ya quede la forma que queremos, ahora la vamos a cubrir con látex y pues le vamos a dar unas 3 capas por lo menos. Y también aprovecho para seguir difuminando los bordes. Ahora sí, vamos a empezar poniendo el maquillaje en crema blanco. Y primero lo voy a poner con esta brochita para base y después lo voy a difuminar con la brocha sticking. Voy a utilizar una brochita más pequeña, como una brocha de corrector, para aplicar la base en las zonas más complicadas.
Ahora voy a utilizar un labial de NYX, este es de la línea Macarrones, y voy a hacer el contorno de mi cara y va a quedar como un azul muy suavecito porque lo vamos a difuminar después. Ahora voy a utilizar esta sombra de NYX y es de la línea de colores primarios y está súper bien pigmentada, así que la vamos a usar para darle como un contorno también a estas partes que hicimos del diseño y también vamos a hacer un poco más fuerte el contorno. Ahora con una brocha redonda para difuminar, voy a empezar a hacer unos triángulos bastante difuminados en la parte de abajo de mis ojos. Y voy a poner un poquito de sombra también en mis orejas. Ahora con un delineador blanco voy a delinear la parte interna de mis ojos. Después con el mismo color blanco con el que pusimos la base, voy a poner algunos puntitos como pequitas, sin orden alguno y tampoco que no queden simétricos. Después voy a delinear la parte de arriba de mis ojos con un color negro. Y después añadí pestañas postizas. Ahora para los labios voy a utilizar un labial de NYX en tono Estela. Y es un tono muy bonito porque es como entre naranja, salmón y rosa. Entonces lo voy a difuminar y lo voy a poner en la parte interna de los labios. Y después voy a aplicar mi máscara de pestañas. Ya para finalizar voy a utilizar maquillaje base agua. Y lo que voy a hacer va a ser poner varios puntitos como salpicado con la brocha. Y bueno, pues este es el resultado. Si les gustó el video, por favor denle like y no se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias, adiós.